se levantan, van recogiendo con hormiguitas esas ramitas, esas pajitas que se van cayendo, esas espigas que tienen trigo y no se pueden perder. Se llaman espigadoras. Y eso es mismo, ese trabajo se llama espigadoras. Ir a buscar a Jimena y a Diego, que nos vamos ya para allí. Seguramente llegaba a sus pies al suelo y empezaba a caminar, ¿eh? ¡Qué bueno, ¿verdad? Tenía los pies y sobre todo atrapado. De ahí no podía salir, sobre todo atrapado. Más bien que no veía. Y a veces se caía. Con tanta arte y tanta sabiduría, un saludo a nuestros distintos cargadores de Pablo. Esto, bueno, estamos haciendo así un poquito de prisa, pero esto había que hacer una buena tina, ¿eh? Solo se tira así tal cual. Con estos haces que os va descargando, hay que hacer una cosa como muy bien ordenada. Pero bueno, vamos con un poquito así y vamos a acabar de nada. Hay que hacer una buena afina, se llama así. Afinar haces que se llama afina. Trigo precisamente, que por la parte de abajo, para ir cortando las espigas, tiene una serie de piedrecitas de pedernal, que son las que cortadas así en forma como de lascas, como de cuchillos, que son las encargadas por la parte de abajo de ir cortando las espigas de trillo, de trigo. Esas piedras, como os digo, de pedernal, de año a año siempre se perdía alguna. Son piedras que están incrustadas, simplemente ahí metidas. Se hace una hendidura a la madera y se clava una piedrita. Luego se moja para que la madera se anche un poquito y ahí se quedan sujetas. Pero claro, siempre se perdía alguna. ¿Cómo no se van a perder si no están más que encajadas ahí? El que no quiera polvo, que no vaya a la era, me dice aquí el señor Fermín. Seguimos dando la vuelta a la parva, ¿eh? Hay que seguir dándola. Veis que ya se ha aplastado bastante, de pasar y pasar, lógicamente se va aplastando. Pero oye, hay que seguir, ¿eh? ¡Que se cagan el cagalero, por favor! Con un poco de música. No hay música. ¿Por la de los senadores? ¿Dónde están? Thank you.
gracias.